Hola, ¿qué tal amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a proceder a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video al que le vamos a poner el título de Estrategias para emplearse en el teletrabajo, ¿sí? Esta vamos a tomar como cápsula la número uno en el proceso. Bien, tema central que vamos a hablar aquí en este momento. Primero, vamos a dar a conocer algunas actividades que usted puede emprender en este ejercicio tan bastante lleno de muchas incertidumbres, como es ganar el dinero a través de la internet. Muchos de ustedes conocen que hoy por hoy las mayores herramientas y las más poderosas que uno tiene al alcance, la primera es el internet, la segunda es tu smartphone, la tercera una tablet y la cuarta el PC, ya bien sea escritorio o ya bien sea portátil. Bueno, pero de todo eso que tenemos ahí, tenemos que armar una estrategia y esa estrategia es empezar a ducharnos un poco en el concepto de aprender cuáles son los sitios efectivos que nos pueden servir para poder obtener dinero por la internet. Por el lado de la red social de YouTube, se puede conocer una cantidad enorme de sitios donde uno puede encontrar bastante tantas cosas para hacer. Pero bien, al punto. Hay cosas importantes que uno debe tener en primer concepto. Bueno, la primera, que para uno empezar en este negocio, como es hacer dinero por internet, bueno, la primera es que uno tiene que volverse una persona templada en investigación, porque sucede que son millones y millones de webs que existen donde uno fácilmente podría entrar y consumir cualquier cantidad de tiempo agotando todo lo que se puede para poder ganar dinero. Pero muchas veces cuando ya llegamos a un cierto tope, se van a presentar circunstancias como bloqueos, como que tal vez de pronto toda esa actividad que tú realizaste no fue beneficiosa, fue una larga pérdida de tiempo y finalmente eso nos conduce a una depresión que nos convierte en esa persona como que todo se vuelve un pesimismo frente a ese caos. Pero hay que tener también entendimiento que existen muchas academias, ¿no es cierto?, que pueden proporcionar cualquier cantidad de información. Muchas de ellas pueden estar solicitando dinero porque como tal, la información tiene su precio. Otros tantos simplemente se encaminan a decirle a la persona, mira, es esto, esto y esto, y punto. Bueno, propósito en este video. Primero, conocer cuáles son esas tantas actividades que se pueden ejercer, ¿sí? Entonces, la primera de ellas es que puedes tú ganar dinero viendo videos, viendo videos. Esa es la primera. La segunda opción la voy a presentar aquí, me parece muy óptima y creo que puede ayudar mucho en la causa. No les digo que pues con esto ustedes se van a hacer ricos porque eso es la mentira más grande que yo les podía a ustedes sembrar. Pero sí por lo menos les estoy tratando de brindar estrategias que les ayuden a que ustedes puedan tener rápidamente una labor para hacer en su casa, pero que igualmente le ganen a eso dinero. O sea, puedan ustedes obtener ingresos a través de ello. Yo había primero que todo, un video que yo lancé la semana pasada cuando comencé esta tarea, se llama Omi Money y
En ese video no les estoy diciendo a ustedes que van a ganar dinero. Tampoco les estoy diciendo, ay, que con esto van ustedes a recibir cantidad de dinero. No, les enseñé una manera de trabajar, una forma de trabajar que es resolviendo los CAPTCHA, ¿correcto? Los CAPTCHA son diferentes formas de trabajarlo porque tú lo puedes aprender a resolver cuando se trata de, por ejemplo, de imágenes, ¿no? Y para eso se planteaba una web que se llama Protyper, ¿sí? Una web que se llama Protyper. Y esta web que se llama Protyper, esa sí le pagan a las personas por hacer el trabajo, porque de todos modos es un trabajo dispendioso. Pero cuando se está trabajando, existen dos maneras de trabajar. Una es que entras en Protyper, te registras y inicias un proceso donde debes resolver los CAPTCHA, más exactamente textos, ¿no? Imágenes donde hay un texto. Y otras formas de trabajar el CAPTCHA es, por ejemplo, cuando te presentan un cuadro con imágenes y tú tienes que resolver como una especie de algo así como un concéntrese. O sea, solamente elegir las imágenes que pintan, digamos que elegir las carreteras, que elegir las señales de tránsito, o que elegir carros, o que elegir buses, y solamente esos son los que se deben tomar, y así de esa manera se puede ganar. Pero hay que instalar una aplicación pequeñita que se llama Type Solver para poderlo hacer. Bueno, otra forma de ganar dinero. Esta sí la voy a presentar acá yo rápidamente, sin gastar tanto tiempo a esto. Les voy a mostrar aquí muy así rápidamente cosas interesantes que he investigado en esta semana para poderles a ustedes suministrar información. Bueno, vamos aquí a aumentar un poquito. Entonces, aquí, bueno, la primera opción que tenemos, esta es colombiana, que se llama Cliquéame. Creo que ustedes ya tienen una pequeña noción de Cliquéame, que es muy seguramente ustedes les va a estar saliendo, se va a estar brotando permanentemente en la red social de Facebook muchos anuncios muy similares, como por ejemplo, ¿no? Dice aquí alguien que lo postea, dice, bienvenido, si estás leyendo este texto es que quieres aprender y ganar dinero desde tu computador o celular. Sigue los pasos y te prometemos que cuando termines habrá aprendido lo necesario para hacer que tu compu o celu sean rentables para ti. Hoy por hoy, uno está pagando la internet. Y cuando uno está pagando la internet, pues el propósito es que pagues la internet, pero que asimismo la internet te pueda a ti dar empleo, te pueda suministrar dinero, ¿sí? Te pueda suministrar conocimiento, esas tres cosas, y lo otro, la entretención o entretenimiento. Esas son las fases diferentes que existen para uno ganar dinero o ganar un beneficio o ganar algo que nos pueda dar la internet. Entonces, aquí está Cliquéame y, por ejemplo, aquí se presenta un número de celular para que uno a ese número se remita, se comunique, ¿no? Y pueda obtener la información. Entonces, por ejemplo, digamos, usted quiere rápidamente comunicarse con esa persona, ¿sí? Con esa persona. Entonces, la estrategia que usted sigue a continuación, si de pronto no tiene idea cómo se hace, es que usted, si tiene una cuenta con Gmail, por ejemplo, tiene una cuenta con Gmail, entonces en la cuenta de Gmail simplemente usted se dirige, vamos aquí a mirar un pequeño ejercicio, cómo sería. Por ejemplo, aquí dice 311339, vamos a mirarlo. Entonces, yo tengo aquí mi correo electrónico de Gmail. Entonces, ¿cómo acostumbro yo a marcar esta forma de labor o trabajo para rápidamente entrar en el cuento de los teléfonos? Paro aquí en Gmail y hago un clic y me meto aquí en donde dice contactos. Entonces, aquí en los contactos tomo inmediatamente el puntero y me enruto hacia este símbolo de color rojo con una señal cruz. Hago un clic y ahí entonces, ¿qué hago? Incluyo el contacto para que después este se actualice en el WhatsApp y así me queda a mí más fácil para poderlo trabajar. Entonces acá, por ejemplo, yo le pongo aquí oferta, yo le pongo aquí oferta, clic, quéame, ¿sí? Cliquéame. Y le pongo acá, bueno, oferta, cliquéame y le digo iniciar. Vamos a poner así.
Aquí le pongo el teléfono, el número que se está presentando allá. Entonces, aquí en este espacio, ahí dice 311-339. Vamos aquí a 311-339. ¿Sí? 339-4186. 4186. Bueno, ya está. Adicionalmente, si le quiero meter una nota, pues yo puedo decir, bueno, este anuncio estaba posteado, ¿sí? O publicado en Facebook, en un grupo de empleos. Punto. Bueno, eso es como una manera de decir uno de dónde proviene ese contacto, porque muchas veces nosotros metemos contactos y contactos y después, caramba, no sabemos de dónde llegó esa cosa. A veces escribimos por WhatsApp a la gente y lo primero que nos dice la gente, perdón, ¿dónde lo conocía usted? Perdón, ¿usted de dónde obtuvo mi número telefónico? Perdón, ¿usted de dónde conoció mi correo electrónico? Así les dice la gente, pero el problema es que la gente, curiosamente, postea su número celular, postea su correo electrónico y después, amnesia total, no recuerda cuándo fue que lo incluyó, pero lo cierto es que otras personas están aprovechando la información. Yo muchas veces aprovecho la información para poder dar al detalle, digamos, información. Muchas veces yo lo que estoy también buscando es que esos contactos no se pierdan, ¿sí? Están a la manera de a la vista, pues ¿para qué perderlos? Hay que ser inteligentes y decir, bueno, esto me sirve, lo voy a utilizar. ¿Y qué voy a hacer con eso? Escribir a muchas personas para que me puedan bien, entonces continuamos. Entonces les decía que uno tiene que aprovechar al máximo toda esa cantidad de fuente de información que surge de la red social. Y con esa información no estamos haciendo nada malo con tomar todos esos correos electrónicos y ayudarán tanto a la gente a por lo menos invertir un poquito de nuestro tiempo para darle una comunicación a la gente y decirle, mire, yo veo que usted está necesitando un trabajo ya, urgentemente, le voy a facilitar esta web que le permite ganar dinero en esta forma. Esa es una manera de ayudar. ¿Usted se está ayudando? ¿De qué manera? Bueno, porque resulta que cuando usted manda el mensaje, usted está mandando un URL de referido, que significa que con esa persona a quien usted le manifiesta lo que sabe, esa persona va a ingresar al registro y se registra. Y cuando se registra, usted acaba de ganar un referido, o por lo menos acaba de ganar una persona que se enteró lo que usted hace. Y punto. Esa es una manera de ganar. Muchas veces, en todos estos sitios donde uno dice, cliquea por ejemplo, PTC, ¿qué es un PTC? Pay to click, o sea, pagar por un clic. Otras veces hay un CTA, que significa clic por acción, ¿no es cierto? Acción es una tarea que generalmente hace la persona y también ahí se va a ganar, ¿correcto? Bueno, y otras veces es simplemente gestar procesos de promoción a través de las campañas. Las campañas donde uno lo que hace es permitir que con un ejercicio, una labor, una habilidad que uno tiene desarrollada, obviamente con conocimiento adquirido a través de alguna persona o a través de un video, usted puede generar una campaña donde usted masivamente pone en piloto eso para que eso rastree por lo menos 4.000 visitas, no sé en qué partes del mundo, pero está llegando la información de su empresa y de lo que usted ofrece en servicio o de lo que usted ofrece por producto y punto. Bien, entonces aquí en este punto seguimos acá. Yo guardo acá y una vez que yo guardo, entonces ya veo aquí la palabra oferta, cliquéame iniciar, ¿no? Y ahí, entonces cierro y enseguida, entonces me remito a mi sitio de WhatsApp, ahí mi sitio de WhatsApp, y entonces aquí lo que hago es escribir o el número telefónico que es, por ejemplo, en este caso el 311-338, ¿sí? Entonces miramos un momentico cómo lo escribí, 311-339,
311-339, ahí está, y ahí está la palabra oferta, cliquéame iniciar. Entonces, cuando yo le doy aquí un enter, ahí entonces yo empiezo a escribirle a la persona, mire, yo estuve mirando su anuncio, me interesó la oferta, me gustaría obtener más información, quiero aprender, quiero que usted me dé las pautas iniciales desde cero, cómo se comienza con este negocio y ta, ta, ta. Y no más, eso es todo lo que uno hace, ¿de acuerdo? Ahora bien, si por ejemplo usted no tiene presente cómo entrar a un WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es relativamente muy sencillo. Usted llega y toma su celular, se mete en WhatsApp, entonces hace un clic y ahí dice, por ejemplo, web WhatsApp, y ahí al entrar, entonces usted a través de la internet va a escribir esta dirección. Aquí yo voy a hacer la siguiente tarea. Vamos aquí a hacer una tareita interesante, que es cargar aquí un magnificador, para ver bien la cuestión. Magnificador, ¿dónde está? Ah, aquí está, mi magnificador. Entonces, ahora bien, ahí está. Entonces, aquí le digo estar, aquí voy a incrementar, entonces, aquí. Ahí dice, bien clarito, HTTPS, dos puntos barra diagonal dos veces web.whatsapp.com. Y así, entonces cuando usted ingresa, ya va a salirle allá un código especial que usted simplemente cargará para poder entrar al lugar, ¿sí? Y una vez dentro, perdón, me salió aquí. Y una vez dentro, ya cargado el WhatsApp, entonces usted podrá ver sus contactos inmediatamente y va a ser para usted mucho más fácil trabajar, ¿no? Vale la pena que usted se vaya como ambientando un tanto en poder trabajar mucho con esta herramienta así de esa manera. Con eso tiene a la vista en su pantalla, en su ordenador, todas las cosas que usted necesita para trabajar. Bueno, vamos a otro punto. Entonces, estamos acá que entonces ya conocimos la primera oferta. Vamos rápidamente a mirar otro tipo de trabajo donde también encontraremos estas cosas. Por ejemplo, tenemos otro punto que dice gana dinero, ¿sí? La localización de la oferta es muy importante porque es que muchas veces la localización de la oferta dice, por ejemplo, acá dice Maracay. De pronto uno dice, ¿de dónde queda Maracay? Yo no tengo idea de dónde queda Maracay. Maracay puede que quede en Venezuela o en alguna parte del mundo, pero muchas veces hay ofertas que no están dentro del rango o perímetro de nuestra ciudad, ¿sí? Y de pronto dice una oferta muy súper tentativa, muy interesante, pero resulta que cuando vamos a entrar, por ejemplo, como me pasó a mí, que yo intenté entrar a una de España. Y resulta que cuando ya estaba llenando los datos, me sale que, por ejemplo, yo no podía cobrar por Western Union. La mayor parte de todas siempre van a solicitar esta parte que dice PayPal y Paisa, ¿sí? Paisa o PayPal. Entonces, esto nos inclina a que tenemos que conseguir una cuenta de PayPal. Entonces, usted se preguntará, ¿una cuenta de PayPal? ¿Qué es eso? Eso es básicamente como una, hagamos de cuenta como una billetera, un wallet, ¿sí? Entonces, tienes que tener una cuenta de PayPal para que todo el dinero que ganes se enrute hacia esa cuenta y allí posteriormente tú la puedas canjear, la puedas convertir en dólares y la puedas retirar. De eso no se preocupe que más adelante yo les estaré dando otro tanto de información sobre cómo son las operaciones que se ejercen con PayPal. Bueno, entonces ahí empezamos a encontrar. Nosotros podemos ganar en varias monedas. Podemos ganar en el Bitcoin, podemos ganar con euros, podemos ganar con dólares, podemos ganar con pesos colombianos, ¿sí? Pero ahorita en este momento la mayor parte de todos los lugares están trabajando con la criptomoneda. Es decir, están trabajando con el BTC, o sea, Bitcoin, entonces que lo convierten, entonces hay que tener indicios, por ejemplo, de cuánto vale cada una de esas monedas, porque muchas veces uno dice, bueno, hay tantas monedas, pero eso al dólar, ¿cuánto es? ¿No? Otra cosa interesante también que pude apreciar es que, por ejemplo, hay sitios especiales que son
muy, muy del lado de los venezolanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de los captcha es mucho de lo de, es, digamos, viene más de allá de ese lugar, ¿sí? Pero también hay sitios que vienen del Perú y bueno, y hay otros tantos sitios que vienen de España. Lo importante es que en esto es una enorme tarea la que hay que poner, es una gran tarea la que hay que hacer y es investigar. Esto significa mirar muchos videos en YouTube sobre el concepto, sobre el tema central como es el ganar el dinero, porque nosotros podemos decir, gane dinero 1 a $10 por tal cosa, ¿no? Pero va uno y se pregunta, ¿y esto será así cierto o será simplemente una estafa, será un spam? Porque esa es otra cosa, hay spam y la estafa. Entonces muchas veces todo el mundo quiere buscar la manera de encontrar seres humanos que se dediquen a la labor de hacer esta clase de operaciones, pero muchas veces es como favoreciendo a terceros que ni siquiera usted conoce, ¿no? Pero los está favoreciendo. ¿Con qué? Con su mano de obra, con su trabajo. Y ahí por eso es el detalle de la investigación que es, debe de hacerse, ¿sí? Debe de realizarse. Bueno, vamos a otro punto. Encontramos otro punto. Dice acá, si no inviertes por miedo, perdón, a perder, ten la seguridad que nunca vas a ganar. Hay otras situaciones que se pegan mucho a la gente. Mucha gente escucha, escucha. Ejemplo, alguien le dijo, no, amigo, eso no se tome la molestia de perderse el tiempo metiéndose en esos lugares porque lo único que tú vas a encontrar todo el tiempo son minas de estafa, te van a robar tiempo, te van a esto. Eso lo dice mucha gente. Entonces, ¿qué están haciendo? Están alimentando en cierta manera su pensamiento de manera negativa, como inyectando de que todo es malo, 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 cuando lo único que están haciendo estas personas es diciéndote, ni siquiera se le tome la molestia de hacer brote, de investigar. Por eso es que muchas veces si nosotros no tomamos lectura atentamente o miramos o investigamos, pues muchas veces podemos declarar incierta y perdida la oportunidad y nunca sabremos si eso fue verdad y por esta razón nunca vamos a ganar. Por eso es muy importante aprender a manejar esas emociones. Importante, porque la primera emoción, ¿qué pasa? Yo he conocido gente que le dice a uno, ¿sabes qué? Acaba de desmoralizarme pensando que pues eso me iba a dar dinero y usted me acaba de decir que eso no es así. Ya estoy desmoralizada, ya estoy desmoralizado, no le voy a hacer más y ahí murió en el intento. Entonces, por eso hice muy dicho el concepto acá. Si no inviertes por miedo a perder, ten la seguridad que nunca vas a ganar, ¿sí? Bueno, entonces ese es otro punto. Bueno, existe otro espacio y es importante que ustedes empiecen a echar mano para investigar si eso es tan real. Coger su celular y empezar a través del Play Store, buscar en este caso una app que se llama, aquí la vamos a mirar, entonces voy a poner acá el Star para que la miremos un poquito más en detalle. Ahí está, ¿sí? Bilmo, gana hasta 10 mil compartiendo Bilmo. Bueno, entonces acá en esta parte la red social promueve lo siguiente: dice, gana dinero por cada uno de los primeros 100 referidos que descarguen, se registran y prueben Bilmo. Usando tu código enlace, entra más, compartas, más oportunidades tienes para ganar. Tu código, entonces aquí cita un código. Ese código no es para ignorarlo, ese código es simplemente para seguir la promoción de un nivel. Pero esa promoción del nivel, obviamente, ya favorece a uno que está tercero y antes de ti. Tú tomas el código con el fin de poder ingresar, de poder registrarte, pero a partir del momento en que tú te registras, tú también vas a obtener un código. Y ese código, el sistema te lo va a proporcionar, ¿sí? El sistema te lo proporciona para que con ese código tú puedas promocionar ese espacio que acabas de ganar, ese sitio web que acabas de ganar. Cuando tú tienes ese sitio web, lo promueves. Entonces ahí viene la estrategia interesante. ¿Cuál es la estrategia? Por ejemplo,
tomas y haces una operación que yo suelo hacer muy a menudo, la voy a mostrar acá. Bueno, aquí encontramos lo siguiente. Bueno, esta parte que yo les muestro acá a ustedes son diferentes correos electrónicos que preguntarán ustedes de dónde se tomó todo eso. Bueno, eso todo se toma de sitios donde precisamente se ha postulado comentarios como estos que dice, ¿quieres ganar tanto dinero en la internet? Entonces, por favor, anota tu correo electrónico aquí y de inmediato, a la vuelta en un rato, te estaremos mandando información. Pero la pregunta es, ¿eso será inmediato? No, señores, eso no va a ser inmediato. Eso tienen que, por lo menos ellos, eso lo hacen los community managers. Eso tiene que esperar por lo menos casi 1 hora o 2 horas hasta que por lo menos se hayan presentado aproximadamente 100 personas en ese espacio. Entonces, todas dejando sus correos electrónicos, como lo vemos acá, dejando sus correos electrónicos, ¿no? Entonces, cuando ya tienen los correos electrónicos, entonces, ¿cuál es la tarea que usted tiene que hacer? Simplemente, como usted ya se inscribió en un sitio especial, ¿no es cierto? Entonces, si usted prepara, puede ser a través de Canvas, prepara un pequeño banner bien bonito, bien llamativo, y lo hace y después simplemente por correo electrónico, entonces lo va a montar y entonces va a referir su web que obtuvo, por ejemplo, de Vilmo, y después entonces va a empezar a conectar todos estos contactos, ¿no? Todos estos contactos los va a conectar allí para que la gente se entere de la oferta, se entere del beneficio, se entere de la oportunidad que está presentando. Es muy posible que hay personas que vamos a encontrar que dicen, por ejemplo, ah, sí, que se ingresan los códigos. Muchas veces están diciendo cosas que ni siquiera son coherentes con lo que está comentándose en la oferta. Es decir, como estar hablando de otra cosa que, ¿y esto para dónde va? ¿Cuál es el paseo que lleva acá? ¿Sí? Entonces, muchas veces a esa parte, pues no le paramos nosotros bolas a eso, ¿sí? Otros de pronto postean, por ejemplo, imágenes donde dicen, no tienes experiencia laboral, necesitas una certificación laboral, ta, ta, ta. Es decir, aprovechan también el espacio para poner otras cosas, pueden poner videos, etcétera. Entonces, pueden haber aproximadamente alrededor de 100, ¿sí? Pero esto ya en cierta manera es como haber armado una pequeña minería de datos. Y con esto ya tú tienes una buena cantidad de información para trabajar, ¿sí? Esta parte es la interesante, porque al trabajar ya implica que tú tienes que señalar, copiar y pasar allá al correo, pegar. Ese es el tal copy-pegar, que se utiliza mucho en las redes sociales. Entonces, el community manager tiene que estar preparado para esa clase de tareas, ¿no? Para poder promocionar. ¿Por qué? Porque pues no tiene un motor, una herramienta especial que de pronto lo hace de manera automática. Ya después vamos a ese punto. Listo, entonces ahí tenemos esa parte. Bien, vamos entonces otra vez por acá y vamos a seguir mirando más cositas por aquí. Tenemos esta otra parte muy puntual que tiene que ver con el manejo del software. Bueno, cuando yo planteo el software acá, de pronto uno dice, bueno, ¿por qué llega la imagen? Bueno, hay una tarea interesante, interesante, que tú puedes empezar a hacer ya, muy interesante, y es la siguiente. Por ejemplo, vamos a pensar, yo quiero ganar buen dinero, no tanto cliquearme, porque es que cuando uno va a cliquear, imagínate, a uno le están pagando muy poquito. Muy poquito. Si la resolución de los captcha le pagan a uno 10 centavos de dólar, por hacer un clic, le están a uno pagando de pronto $1, ¿sí? 1 centavo de dólar o menos de 1 centavo de dólar. Por eso la tal moneda del Bitcoin, ¿no? Por eso el tal BTC, porque es mucho más menor que lo que es 1 centavo de dólar. Entonces, a razón de esto, pues tantos cliqueos, tantos, pues harán la suma y eso poquito a poco va subiendo. La intención de todos estos lugares es que siempre van a poner unas reglas importantes y esas reglas son, usted tiene que alcanzar tanto en un límite determinado para poder retirar. Si usted no llega a ese límite, no puede retirar, ¿de acuerdo? Hay otros sitios que de pronto le plantean las cosas así. Dice, usted tiene que llegar a tantos referidos.
y a tanta cantidad de, digamos, de dinero recogido, ¿no? Por la labor. Pero como tal, hay muchos lugares donde realmente, pues le van a decir a uno, no, usted puede sacar desde 10 para arriba. ¿Por qué 10 para arriba? Porque es que aquí, cuando estamos hablando de sacar dinero, ¿no es cierto? Si yo saco dinero por Western Union, a mí me van a apuntar unos porcentajes del 15 al 20% sobre la cifra que yo voy a sacar. Y si yo tengo que sacar 10, entonces ¿cuánto voy a sacar realmente? Poquito, eso no va a hacer nada. Entonces, por eso le ponen la tope al 100, ¿no? Digamos $100 para empezar a sacar. Google AdSense hace eso, ¿no? Y YouTube también. Bueno, son los mismos. Entonces, hacen lo mismo. Simplemente llegan al tope de los $100 y ahí inmediatamente usted por Western Union, ¿sí? O por PayPal o por Paisa, por donde sea, puede retirar dinero. Entonces, cuando le hacen las deducciones digamos, de esos porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, ya después de la deducción, pues le puede salir a usted de pronto $85, ¿sí? O un poquito menos, pero bueno, le salió algo de bueno de dinero. Imagínense si sacamos de a 10, pues no nos sale nada, ¿no? No nos sale gran cosa. Bueno, entonces, les decía, está un sitio llamado www.software, así, y vamos a escribir la palabra juez en inglés, que es juge.com. Ahí está. Entonces la cargamos. Vamos a cargar ese sitio. Ahí está cargando. Ahí lo tenemos. Ahí está el espacio. A ver, vamos aquí a echarle una miradita. Pero para que lo mire muy bien. www.softwareyachi.com. Bueno, este lugar me pareció bastante interesante. ¿En qué forma me pareció interesante? Bueno, la primera, usted tiene que suscribirse, ¿sí? Es decir, acá en este espacio, ahí, en este espacio que tenemos acá, tenemos que anotar el username, que es un alias, un nickname, alias, ¿no? Que tú inventas, pues, para poder entrar, ¿no es cierto? Lo construyes en el momento. El password que tú vas a escribir acá, ¿sí? Generalmente tiene que ser un password, algo así como, por ejemplo, yo aquí a pintar un poquito, ¿no? Voy a pintar acá algo así. A ver acá, digamos, ahí. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la letra K, luego el símbolo de admiración, por ejemplo, el asterisco y ponemos un 15, 69 y una S minúscula, por ejemplo. Cosas así de ese tipo debe ser en este momento así nuestro password, ¿no? Porque en cierta manera el lugar lo solicita así, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante que lo hagamos de esa manera. Bueno, entonces, explico qué hace uno como labor en este lugar que se llama Software Yachi. Aquí lo que usted tiene que hacer, digamos, como tarea a diario, no importa cuánto usted se gaste, es simplemente dar sus puntos de vista, sus comentarios, que serán muy importantes, porque usted lo que va a hacer es evaluar el software. Entonces, aquí vamos a encontrar cualquier cantidad de software, ¿no es cierto? Que es más, usted para poderlo evaluar, de pronto le darán también la pauta de poderlo tal vez descargar y mirarlo como con más detallito para poder usted tener como un indicio y poder comentar. Poder comentar qué le pareció, es bueno, es difícil, no le sirve, es simplemente, digamos, pérdida de tiempo, cosas de ese tipo. Entonces, hay que argumentar lo mejor que se pueda los conceptos con función a lo que usted dice acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos ese espacio para poder evaluar software. Entonces, también aquí le van a pagar a uno, y bien pagado, le van a pagar a uno muy bien. Por eso aquí la palabrita que dice bien clarito acá, mira, ahí la vamos a ver, ahí está, mira, obtén pago por sus revisiones, por sus comentarios, ¿no es cierto?
Todo eso se lo dice. El sistema tiene sus reglas también muy importantes, que hay que leerlas. Si usted de pronto dice, ay, pero todo está en inglés, no se preocupe que usted sabe que la mayoría de los sitios web tienen la posibilidad de que podemos obtener traducción, ¿no? Y así de esa manera, pues conocer un poco mejor de qué trata la cosa. Esa es una tarea, esa es una labor interesante que usted puede comenzar a realizar. Bueno, ya les hablé entonces de qué podemos evaluar el software. Bien, vamos a otro punto. Trato aquí pues de agotar lo más rapidito que pueda las cosas. Bueno, dice aquí, por ejemplo, esta, busco personas que quieran trabajar como coach de bienestar, es sencillo, fácil y ameno, sé tu propio jefe. ¿Qué es un coach? Un coach es un guiador, es un orientador, es un asesor. Tú puedes asesorar de manera, por ejemplo, puedes trabajar psicología y ahí estás asesorando. Puedes trabajar el coaching, por ejemplo, a nivel deportivo. Hay personas que dicen, ay, yo necesito a alguien que me prepare físicamente. Pero como yo a veces de pronto no tengo tanta disciplina, entonces requiero de un coaching que haga esa parte, ¿sí? Otras veces hay coachings que, por ejemplo, van a trabajar en función ayudarle en su imagen, ¿no es cierto? En su imagen física. Digamos, por ejemplo, usted se necesita presentar en una entrevista de trabajo. Entonces, usted prepárese mucho tomando información bastante interesante sobre esas cosas y vuélvase un coaching para esa parte, digamos, ayudarle a las personas a poder establecer una excelente presentación personal para cuando vayan a ir a una entrevista de trabajo, hombre, pues todo salga perfecto, ¿no? Esa es una interesante y pues ahí también se puede ganar buen dinero y no necesitas estar metido en una empresa, lo puedes hacer desde tu casa. Bueno, vamos a otro punto. Este sitio que tengo acá, se llama así. Es por internet, se llama Online Home Jobs, ¿no? Habla sobre copiar y pegar, trabajo para copiar y pegar. Y aquí encontramos la mejor parte del tiempo del trabajo desde casa, en línea y fuera de línea, ¿no es cierto? Es copiar y pegar. Entonces, a razón de esto, vamos a encontrar sitios muy interesantes donde vamos a poder obtener información sobre cómo se llama esto. Entonces, mucha atención. Para eso, tú vas a tomar nota de los siguientes términos. Copy and paste, ¿sí? Este término, copy and paste. Y aquí podrás tú encontrar cualquier cantidad de información donde podrías saber que te van a pagar 20 por hora, ¿no es cierto? En el término de un día. Te pueden pagar de pronto 10 por 5 minutos, ¿correcto? Lo importante es que el concepto está definido en el término copy and paste, ¿sí? Es un trabajo también muy interesante, muy ameno, donde tendrás muchas cosas para aprender y obviamente para desarrollar. Bien, vamos a otro punto. Estamos hablando de este espacio. Aquí lo voy a tratar de acercar un poquito más. Ahí está, lo voy a acercar un poco más que pueda. Joomla. Entonces, Joomla es un espacio interesante también donde podremos encontrar cualquier cantidad de tareas para hacer y que todo lo podemos hacer desde nuestra casa. Podríamos llegar a ganar hasta $20 por hora, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar que cualquier cantidad de personas postulan videos donde les permiten a las personas aprender un poquito más sobre el concepto. Entonces aquí yo lo que hago solamente es impulsarlo, no estoy haciendo otra cosa más. Estoy solamente impulsando porque estoy tratando de darles a ustedes una tanta información que yo he venido recogiendo, he venido recolectando para poderles ayudar. Bueno. Tenemos otra parte, existen 10 sitios muy interesantes que pagan por ver videos en este año 2018, ¿sí? Entonces, para eso, usted lo único que va a hacer es lo siguiente, anote cómo sería la manera de buscar. En el YouTube, por ejemplo, usted llega y recoge, aquí escribe, 10 websites that pay you to watch videos in el
2018, ¿no? En el año 2018. Entonces, al encontrarlo, vas a poder visualizar el video y te va inmediatamente a enrutar diciéndote dónde son exactamente esos sitios donde podrá obtener dinero solo por ver videos. Para ver videos no tendrás que estar gastándote 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas, ¿no? Con que veamos el video por ahí 3 minutos, 4 minutos, es suficiente. Porque a la gente lo que le interesa es simplemente que usted cuando vea el video vea la publicidad. Y punto. La publicidad comienza en el primer segundo del video y rueda de pronto 3, 4 segundos y ya, se perdió. Y ya, si usted quiere seguir viendo el video, pues ya esa ya es su tarea. Si quiere, si no, no. Bueno, seguimos entonces acá. Vamos mirando más información. 13. Bueno, vamos a mirar 13 apps para hacer dinero mientras usted duerme. Bueno, yo, ¿qué diría al respecto con relación a este tema? Mientras usted duerme, le recomiendo que primero usted indague. Esto es muy importante porque si nosotros no somos buenos para investigar, también nos podemos meter en problemas. Primero indague, dúchese un poquito más de los temas con función a esa labor. Cuando ya usted haya conocido lo suficiente, entonces ahí sí usted aplica. Antes no lo haga. O sea, primero conozca, primero infórmese y luego aplique. Eso sería lo que deberíamos hacer. Pero existen interesantes sitios donde se puede ganar dinero mientras uno duerme, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Usted puede ganar dinero, por ejemplo, puede ganar dinero, cuando dice la palabra mientras duerme, puede ser así. Ganar dinero dejando estacionado su móvil, por ejemplo, que esté rodando tanta música durante un buen rato, ¿no es cierto? Música, y por esa música que está rodando un buen rato, ahí uno está ganando dinero, ¿no? Por un video que está corriendo, ahí está ganando dinero. ¿Ves? O sea, son varias cosas que se pueden hacer mientras está durmiendo. Otra puede ser cuando hablamos de la bolsa de valores, pero hay cosas que tienen que tratarse en cierta manera y están implicando al ser humano para poder hacer la tarea, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, algunos de pronto dicen, necesitamos que esos celulares estén permanentemente prendidos por alguna tarea que tengan que hacer. Y si están apagados, pues no se puede la labor hacer, ¿no? Pero es bueno que se investiguen. Usted aquí simplemente escribe el término que está anotado acá, dice 13 app that make money while you sleep. Entonces, usted escribe eso y simplemente ya llega inmediatamente a la información en YouTube y se remite pues a investigar un poquito más del tema. Bueno. Otro es cuando, por ejemplo, cómo hacer $150 diarios solamente con una EPS, una APP, Easy. ¿Sí? Una papel, easy. Entonces, aquí también encontraremos información interesante. Muy clarito dice acá, dice, gane 10 mil cada mes en el 2018. No sirve. ¿Qué es no sirve? No son encuestas. No son encuestas, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro sistema también interesante, ahí yo le dejo para que usted pueda ver bien con claridad lo que debe de investigar y ducharse un poquito más del tema. Bueno, encontramos acá otro punto interesante que dice, haga 10 mil cada mes en el 2018. No son encuestas, es el más fácil comienzo para este método, ¿no? Entonces lo vas a mirar. Este personaje que habla acá, ¿no es cierto? Mobile Merchant es una persona que tiene 77 mil suscriptores y sus videos son muy buenos. Tienen una audiencia de, aquí lo voy a aumentar un poquito para que lo puedan ver mejor. Tiene una audiencia de 1.438.400
495 visualizaciones, que eso es otra cosa también muy importante que usted debe de observar cuando está buscando toda esta información. Mire que estos números son de mucha importancia porque estos números están resaltando lo bueno que es el video y lo bueno que es de información que la persona está en ellos suministrando. Como de igual manera también los likes, dice acá 29 mil likes, ¿no es cierto? Y con referencia a esto que dice 2100 de dislike, o sea, que no les gusta, a 29 mil, estamos hablando de casi un 1%, ¿no? 1% o 10% con función al 100%. Entonces, ¿esto qué significa? Que es muy bueno lo que el Señor está aquí manifestando. Este es el nombre del canal de esta persona, Mobile Merchant, y fue publicado el 9 de diciembre del 2017. O sea, no estamos lejos de la información, no estamos lejos del tiempo en que esto se logró, ¿de acuerdo? Entonces, ahí les dejo esa parte. Y tiene en este momento 77 mil suscriptores activos. Bueno, seguimos mirando aquí nuestro punto. Bueno, vamos mirando. Vamos a encontrar aquí que dice un sistema que permite copiar y pegar para poder hacer $168 diarios, ¿no? Con simplemente esta página, que es un trick, ¿no? Con trick. Entonces, acá, ¿no es cierto? Aquí nos puede él suministrar más información con función a esta parte y ahí establecer también todos los detalles pertinentes. El personaje que habla también igualmente tiene buena cantidad de visitas, de los likes y cualquier cantidad de suscriptores, como se puede apreciar ahí. Y al frente, pues aquí están en el orden las cosas que está operando para ese concepto. Bueno. ¿Cómo hacer $100 en 46 segundos? Uno tras otro, ¿no? 46 segundos. Entonces, acá también encontramos la información, ¿cierto? Ahí. Acá, por ejemplo, dice, haga 500 en un día, autopiloto, con su smartphone, ¿sí? 500 en piloto. Cuando nos referimos a la palabra piloto, nos referimos a que lo hace automático, ¿no? O sea, esto puede ser algo bien interesante, ganar el dinero de esa manera. Aquí tenemos otro que dice Air Money Network, donde dice Red Air Morning paga, comprobado. Eso también es interesante. Entonces, mira, el concepto está ahí dado. Usted solamente lo tiene que buscar y activar el video y mirar, y ahí usted ya rápidamente se toma toda la información con relación al tema que se está en ese instante tratando. Bueno, ya vamos a terminar. Este es otro, dice. Haga, este sí ya, bueno, es un poquito más complejo, pero creo que para mis amigos que están en Estados Unidos va a servir de mucho, ¿sí? Hay muchas personas que están en Estados Unidos que tienen buenas habilidades para escribir y para ser excelentes digitadores y que de tal hecho, pues esto hay que hacerlo es en inglés, ¿no? La mayor parte de esto es en inglés. Entonces dice así, haga dinero. Escribiendo, ¿no es cierto? Tipeando, digitando o escribiendo 200 a $800 al día, ¿sí? Con este simple hack. Entonces, aquí está listo la información para poderla ver. Es el mismo joven de la vez, o sea, del que teníamos debiendo de 1 millón. Este señor tiene unos videos impresionantes, ¿no? Impresionantes, para poder conocer mucha información que nos lleve al detalle. Bueno, dice ahora aquí, por ejemplo, este es otro interesante, cómo evaluar, digamos, motores de, cómo evaluar motores, o sea, cómo encontrar compañías que nos contraten, ¿sí? Bueno, eso ya es con relación al freelance. Diseñar presentaciones. Ese es otro también interesante. Diseñar presentaciones. Entonces acá tenemos, vamos aquí a aumentarlo un poquito para ver mejor el nombre. The Presentation Designer, ¿sí? Este es un sitio especial
un sitio especial que va a pagarle a las personas por desarrollar presentaciones, ¿no? Entonces, al desarrollar estas presentaciones, van a quedar aquí postuladas y después las personas podrán recibir dinero por sus trabajos desarrollados. Y bueno, viene acá algo más interesante, el espacio siguiente. Este que se llama el Easy Hits 4U, bueno, yo lo voy a dejar acá porque este tema de Easy Hits 4U, Rotate 4 All y Melo ADS son ya sitios especiales que tienen otra forma de trabajar, digamos como el volcado, una enorme audiencia en referidos para promocionar sus websites mucho más rápido y de manera automática. Cuando me refiero a la forma automática, quiere decir usted solamente hace tres o cuatro cositas y el resto lo hace la máquina. ¿Qué es el resto que hace la máquina? Ponerse a trabajar, mandando toda esa información a diferentes sitios web. Y entonces cuando todo eso lo manda a diferentes sitios web, entonces la gente con cliqueo va conociendo la publicidad de la empresa y cada vez que hacen un cliqueo, como tienen que entrar al sitio web, pues ahí están haciendo el cargue de la web, ahí están formando tráfico. Esa es interesante, pero esa la voy a dejar para el próximo video. Bueno, mis amigos, llego aquí al final de todo esto. Seguiré contándoles más cositas interesantes que hay que hacer, ¿no? En función al detalle, pero el tiempo se me agotó. Entonces, lo corto aquí ya, porque ya llevo una hora hablando. Y bueno, y pues la intención es que esto aquí trate de ser ameno. Entonces voy aquí a salir de esto, cierro aquí, voy a minimizar acá y minimizo acá y minimizo acá y minimizo acá. Bueno, mis amigos, me despido de ustedes quedando muy agradecida con sus comentarios, quedando muy agradecida con su like y de verdad, excúsenme si el video fue un poquito extenso, pero bueno, esta es una charla básicamente de casi una hora donde pues la intención es darles a conocer a ustedes un tanto de todo eso que está pasando y que pues pienso que no ha sido aburridor conocer todo lo que hemos podido aprender en este rato y que usted pueda a través de este video promoverme, hablar, referirme ante otras personas que necesitan esta información. Muchas gracias y les estaré nuevamente tocando otros temas en otro video. Hasta pronto.